Gremio Te Conjuro es una comparsa que reivindica el rol de cada ciudadano en relación con sus creencias. Con esta comparsa quisimos poner a prueba el vínculo entre los elementos festivos y la dramaturgia, la plástica, la música, el movimiento y la interpretación en escena. Estamos haciendo percusión corporal en movimiento. Yo pienso que eso afina mucho el aparato motriz, amplía la percepción rítmica, no solamente aquí en la cabeza, sino en el cuerpo. Yo estudio teatro de sala y hacer teatro en la calle implica otras condiciones totalmente diferentes, empezando por el clima. La gente es muy sincera, o sea, si en verdad le gusta, está contigo, si no... Son espacios que ayudan a socializar lo que estás haciendo, tu pensamiento, hablando en el plano creativo, ¿no? Por lo general el músico está detrás de su instrumento, ¿sí? Su cuerpo está al servicio del instrumento, mientras que en la comparsa el instrumento debe empezar a ser el cuerpo. Teatro hay como una barrera, en cambio en la calle estás en contacto con la gente, tanto que te quieren tocar, te tocan y realmente lo sientes, ves inmediatamente la reacción de tu trabajo, la reacción de lo que les estás dando y de lo que les estás comunicando. En todo sentido, porque nos ayuda a ahorrar mucho tiempo y también es hecha con muy pocos materiales y también son muy baratos. Con base en las estructuras que igual nosotros tenemos con el material que llevamos trabajando últimamente, que es la tubería de aluminio de 5/16 de pulgada y el neumático, sobre esas estructuras se le da como una retícula con algunos cabullas o hilos o nylon. Ya sobre esa base uno trabaja otros volúmenes, no sé, otros relieves que tenga lo que uno necesita y lo va forrando con papel seco. Se le da una capita de una mezcla de PVA y vinilo en blanco siempre para poder tener como base el blanco y sobre eso que hagamos todos los colores.